momento que el Espíritu viene y hace expresar algo como para edificación y testimonio y para levantar como el ánimo de brazos caídos. But there are moments when the Holy Spirit comes and to lift us up and to bring, be able to bring up the joy of those who are kind of down. Decidí decirle al Señor que en el 2020 no iba a seguir igual lo que había hecho en años anteriores. So I have, when I went before the Lord, I told him I've decided I don't want to continue doing the mistakes or the wrong things I did in the past. Porque yo quiero ver una gloria mayor de él en mi vida. And I want to see a greater glory of him in my life. Y lo que yo he estado sintiendo lo vine sintiendo por ahí como desde septiembre vengo sintiendo algo maravilloso. And since September of last year, I've begun to feel something marvelous from God. Que lo he estado buscando mucho en oración. And I've been seeking him a lot through prayer. Yo comencé, como le digo, me gusta ser reservado, pero lo voy a decir, ¿no? Yo comencé el 2 de enero un ayuno. So like I said, I'm very reserved, but I'm going to let you know I began January the 2nd with fasting. Hasta el día de hoy. Up until this day. Que lo voy a continuar. And I'm going to continue it. Sí, lo hago de lunes a viernes. I do it Monday to Friday. Hasta las 6 de la tarde. Until 6 p.m. No lo he entregado. I haven't given it. No lo voy a entregar. And I'm not going to give it in. Porque yo quiero ver una gloria de Dios en mi vida. No sé usted, pero yo sí. Because I want to see the glory of God in my life. I don't know about you, but I do. Yo me conseguí un trabajo. I got a job. Y lo más tremendo es que han hecho como festividades, llevan comida y todo. And the great thing about it is that they had little parties, festivities, bringing food. Yo me siento en la mesa. And I sit there at the table with them. Pero no he sentido hambre. But I haven't felt hungry. Pero ellos me dicen, coma. And they insist that I eat. Digo, no, estoy bien, gracias a Dios. But I tell them, no, I'm fine, thank you. Digo, esta agüita me da mucha energía. I tell them, this water gives me lots of energy. Y yo hago un trabajo. Y yo no estoy directamente con esa empresa, pero le hago un trabajo como nunca lo había hecho en la otra empresa que sí trabajé por 23 años. Porque yo le dije al Señor que no iba a hacer lo que venía haciendo. So here at this job, I do my job, I do it with excellence because I told the Lord that this year I'm going to do everything with excellence. Porque yo he entendido que yo me muevo en la esfera del Espíritu. Because I have understood that I move in the atmosphere of the Holy Spirit. Y lo hago para el Señor. And I do it for the Lord. Se fue la manager y me dijo, "Oye, ¿usted es vegetariano?" Le dije, "No, para nada." So the manager came and asked me, "Are you vegetarian?" Dice, I said, "No." Porque mañana va a haber la festividad del año nuevo chino y van a traer comida. Le dije, "Ah, muy bueno, chévere." And she says, "Okay, because tomorrow they're going to bring we're going to celebrate the Chinese New Year, so there's going to be lots of food." Pero no he pasado comida por mi boca. But I haven't passed no food through my mouth. Lo estoy haciendo porque quiero algo de Dios para mi vida, para mi vida. I'm doing this because I want God to do something with my life. Y de una vez pues le comento que hasta se me cae, ¿entiende? And even just doing this, porque, I've noticed I've been, my pants have pero started no lo fall. Suelto, no lo voy a soltar. But I'm not going to let go of this. Por eso le digo que esto me lo dio Dios. And that's why I tell you that God gave me this. Y qué tremendo lo que es el Espíritu, porque eso es lo que se está llevando ahorita en Panamá. And this is something very tremendous, powerful, because this is what they're also bringing in Panama. Una iglesia sobrenatural. A supernatural church. Y yo voy a dar de lo que el Espíritu me dio para poderlo entender en una forma muy rápida. So ¿sí? I want to give you what the Holy Spirit gave me in a quick way. Para que podamos entender. So that we can understand this. Que lo que usted vive ahora, so that what you live now, what you're living, no es su verdad. It's not truth. Esa es su realidad. That's just your reality. Su realidad es que usted trabaja, usted come, usted se baña. Your reality is for you to work, for you to eat, for you to take a shower. Se casa, tiene que responder por una familia. That you get married and you have to now support a family. Pero esa no es su verdad. But that's not your truth. Su realidad es que usted tiene que pagar biles, pagar de todo, pero no es su verdad. Your reality is that you have to pay bills and all sorts of things, but that's not your truth. Y yo lo vengo recalcando porque eso me lo dio el Espíritu. And I keep saying this because the Holy Spirit gave me this. Entonces hice una barrera, levanté espiritualmente y le dije, no me canso, no va a haber cansancio en mi vida, no va a haber nada que me venga a agotar en mi vida, y la energía que
que hay en mí viene del Espíritu de Dios. And I said, nothing is going to come and rob me of the energy that comes from the Spirit of God. Porque estoy aprendiendo a vivir en el mundo del Espíritu. Because I'm learning to live in the world of the Spirit. Porque esa es mi verdad. Because that's my truth. Porque de allí vengo y allí voy a volver. Because from there I have come and I'm going to return. ¿Quiénes aquí trabajan? How many of you here who work? Levante sus manos. Lift your hands. Sí. ¿Quiénes tienen un entorno a veces difícil? ¿Quién tiene un entorno difícil a su alrededor que a usted a veces le gustaría como salir pitado de ese lugar? How many of you have like your surroundings are sometimes a bit difficult that you at times you want to run? Pero la pregunta sería, ¿qué estás haciendo para cambiar ese ambiente? But the question is, what are you doing to change that ambience? Tu tiempo de oración está haciendo que Dios se mueva para cambiar ese ambiente. Is your time of prayer making or moving God to change your surroundings? Porque déjeme decirle que yo ya tengo dos estrellitas en ese trabajo. Because let me tell you, I already have two stars in that job. Y me las gané para el Señor y un día las voy a traer aquí, es una pareja con su hijo. I won them for the Lord and I know they're going to come here one day to come to know the Lord more. Porque sé que el Espíritu está haciendo algo ahí maravilloso. Because I know the Spirit is doing something marvelous there. Inclusive el tema que vamos a llevar esta noche se llama tu tiempo de oración. And the topic of tonight's word is your time in prayer. Y para eso tenemos un marco bíblico que está en 2 de Timoteo 1:3. Vamos a 2 de Timoteo 1:3, que nos dice. So let's go to 2 Timothy 1:3. No está aquí. 2 de Timoteo 1:3. Dice así: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Te lo voy a volver a repetir. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. I thank God whom I serve as my ancestors did, with a clear conscience as night and day, I constantly remember you in my prayers. Y bueno decirte, ¿a cuánto tú le has prometido orar y lo has hecho? How many of you have promised to pray and you have done it? Voy a orar. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por esta presencia noche hermosa que nos das. Y por esta preciosa iglesia. Espíritu Santo, revélanos lo que has puesto en nuestros corazones, que se transmita de lo que tú quieres hacer y transmitir desde el corazón del Padre a todos nosotros para aprender, Padre, que somos una vida de reino, somos una vida de espíritu, que venimos de arriba del Padre de las luces. Padre, que un día vamos a ser conocidos como fuimos conocidos. Este mundo, Dios, que estamos transitando es un peregrinaje y es pasajero. Padre, pero desde aquí queremos bajar tu gloria y vivir en lo sobrenatural. Y nuestra oración es lo que tú nos dejaste para llegar y conocer tu corazón. Y esta noche háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Es tiempo que nosotros meditemos en esto. Nosotros nacimos de nuevo en el Espíritu. Now it's time for us to meditate on this. We have been born through the Spirit. Pero mi pregunta sería, ¿naciste de nuevo en el Espíritu? But my question would be, are you truly born in the Spirit? Porque si tú naciste de nuevo en el Espíritu, no te debe atañar mucho la vida terrenal. Because if you were born once again in the Spirit, then your earthly life shouldn't be taken from you. Porque yo empecé a entender eso. Que la vida es efímera, se va en un momento a otro. Because I began to understand that life just goes, your daily living just passes. Y que de la noche a la mañana yo me puedo encontrar en la presencia de Dios. And that from one day to the next I can find myself in the presence of God. Y él ahí me va a preguntar. And there he will ask me. Y yo voy a tener que responderle. And I will have to answer him.
También entendí que mi vida espiritual no es tiempo de venir un miércoles o un domingo, no. And I've also learned that my spiritual life isn't just to come on a Wednesday or on a Sunday to church. Lo que se está tocando en Panamá me ha tocado mucho y le digo, ¿cómo es el Espíritu de Dios? What's happening in Panama, the programs right now, I see it very important. I've seen how God has been touching me also. Porque si nosotros viviéramos en el mundo del Espíritu, because if we were to live in the world of the Spirit, no vendríamos como forzados a este lugar. We wouldn't have to come here like forced. Sino like dragged, que venimos a encontrarnos con Jesús. But we come to find ourselves with Christ. Ayer en Casa de Luz les ponía a este jugador que todo el mundo hoy lo llora. Yesterday in a House of Light that we had, I gave an example to them about y ha causado this player, un dolor muy profundo. About the basketball player that died and how everyone's been missing him and crying for him. Que al verlo en el mundo real que vivimos causa tristeza. That seeing him in the world that we live, it is sad. Porque en cierto modo fue un modelo de jugador y de ejemplo a otras generaciones. Because he was an example, an athlete who was a great example to many. Y como hombre de familia fue otro ejemplo. And as a man of family of the house, he was also an example. Un hombre que destilaba mucho dinero. A man who had lots of money. Por su fama. Because of his fame. Pero se fue. But he's gone. A él lo aplaude el mundo en su época de buen jugador. He was applauded greatly as a player. Recibe halagos del mundo. He receives all these rewards from the world. Recibió trofeos del mundo. Trophies from the world. Y el mundo hoy lo llora. And today the world cries for him. Mi pregunta es, ¿lo aplaude el cielo a él? So my question is heaven applauding him? Eso es para una buena pregunta, ¿no? I think that's a good question. Está bien dejar una buena imagen en el mundo. It's good to leave a good image on earth. ¿Pero el cielo lo aplaude? But is heaven applauding him? ¿Supo llevar su familia a una relación con Jesús? Was he able to take his family to have a relationship with Jesus? Sí, porque si tuviéramos una relación con Jesús, haríamos lo que el Espíritu nos dice que hagamos. Because if we have a relationship with Jesus, then we would do what the Holy Spirit tells us to do. Ahí salieron fotos donde él celebraba su Halloween, todo eso con los hijos. Entonces, hay cosas que Dios dice que no hagamos. There's various photos that with him, even with him celebrating Halloween with his family, many things that we are even taught not to do. Pero lo hacemos. But we do them. Ve. Voy a tocar un primer punto que se llama tu tiempo de oración es importante para tu vida. The first point here is that your time of prayer is important for your life. Jesús, siendo Dios, caminó en esta tierra. Y él sabía que estaba viviendo su realidad, pero que su verdad era el mundo del Espíritu. Jesus being God, he walked on this earth, living a reality here, but he knew that his truth was in the Spirit. Porque él le dijo al Padre, Señor, glorifícame con esa gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Because he told the Father, glorify me with that glory that I had before I came here to earth. También Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. He also said, my kingdom is not from this world. Y aunque transitó esa vía dolorosa, and even though he lived through life in, through pain as well, él nunca miró hacia atrás ni retrocedió porque él sabía que iba a volver al lugar donde vino un día. He never looked back because he knew that he was going to return to that place where he came from. Le azotaron el cuerpo. He was hit, his body was hit, was beaten. Le maltrataron su cuerpo. They mistreated his body. Pero no tocaron su espíritu. But they didn't touch his spirit. Y cuando él murió y entregó,
And once he died and he gave himself, expiró y dijo, consumado fue. He said, it is finished. Dice que al tercer día resucitó y lo levantó el Espíritu. And on the third day he rose and the Holy Spirit. Y lo más lindo es dice que se llevó un cuerpo glorificado. But the most beautiful thing is that he took with him a glorified body. Se llevó un nombre y se llevó una sangre de alto precio. A man in a blood of high price. Medite ese cuerpo que se formó en la Virgen María. So just meditate that body that was formed in the womb of Mary. Se engendró allí o se engendró en el cielo. Did it come from just from there or from the spirit, from heaven? Un cuerpo que salió fue concebido por el Espíritu. A body. Ese cuerpo creció aquí en la tierra. That came out that was conceived by the Holy Spirit, but that body grew here on earth. Porque cuando Jesús resucitó, ¿por qué se le presentó a los discípulos y no lo reconocieron? Because once he resurrected, why when he presented himself to the disciples, they didn't know him? Porque él estaba en otra dimensión. Because he was in another dimension. Por eso, tu tiempo de oración es muy importante. That's why your time of prayer is very important. ¿Por qué tu tiempo es muy importante de oración? And why is it so important? Porque tú no vas a orar a concentrarte en tu vida terrenal. Tú vas a centrarte en conocer al Padre que te sumerge en el mundo del Espíritu. Si tu oración no te lleva al monte santo de Dios a conocer su presencia, nosotros no estamos en nada. Estamos practicando una religión. Venimos aquí solamente para cumplir un rito y decirle, papá, yo estuve el miércoles allí y el domingo también. Yo cumplí con mi oficio también, ese era lo mío. Lo hiciste moviéndote en el Espíritu, porque déjeme decirle que Moisés subió a ese monte y vio la gloria de Dios. Because when you go into prayer, you don't do it in just only in the physical or for the material things you have. You go in this into prayer in the spirit. You want to go in the spirit into that holy place, that holy mountain, just as Moses did. Tu oración no puede ser una oración de sentarte allí y orar, Señor, esto, tengo esto y lo otro, no. Si tu oración no te lleva a encontrarte con Jesús y ver la grandeza del reino de Dios y estar allí como estuvo Moisés, vamos a estar siempre en consejería con papá, vamos a siempre afrontar problemas, vamos a siempre estar ahí cansados, agobiados y todo eso. Pues déjeme decirle que de mi parte yo no quiero seguir así. Por eso me sumergí en su presencia. And that's why when we go into prayer, it's not just to go and start talking and blabbing and saying words. It's to go into this personal intimacy with God and to go to a higher level in your spiritual life, so that way your life can start changing as well. Tu tiempo de oración es para tener intimidad con el Padre. Your time of prayer is for you to have that intimacy with the Father. Tener intimidad con Jesús. To have intimacy with Jesus. Tener intimidad con el Espíritu Santo. And have intimacy with the Holy Spirit. Yo quiero conocerte, Señor. I want to know you, Lord. Yo quiero estar delante de tu presencia. Yo quiero brillar, Señor, en el brillo tuyo y que la gente perciba a Jesús en nuestra vida. I want to be in your presence and I want to feel your glory, you shining through me, and that people can perceive that in me. Mi tiempo de oración es muy importante. My time of prayer is very important. Porque Jesús lo hizo. Y en el mundo que se movió Jesús, se movió en un mundo del Espíritu. Él antes iba al Padre primero, antes de ir a realizar milagros y todo lo que Él hacía. Jesús se movió en una dimensión de la cuarta dimensión. No se movió en esta tercera dimensión en que nosotros estamos. Jesús entró siempre a esa dimensión de gloria. Y es lo que Dios quiere. Por eso a papá le nació en el Espíritu. A papá Naón dijo, este año la iglesia, el tema era una iglesia sobrenatural. ¿Por qué? Porque tienen que moverse en lo sobrenatural. That's why when we go into prayer, just like Jesus said, we go into that intimacy with God. We go into like another dimension in prayer and speaking to Him. Just as we see with our spiritual father, Naun Rosario said that today's the theme for this year is a church, a supernatural church. We have to be supernatural. Mire lo que dijo Job en 42:1-5. Mire lo que dice. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes.
y que no hay pensamiento que se esconda de ti. In Job chapter 42, 1-5 says, Then Job replied to the Lord, I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. You asked, Who is this that obscures my plans without knowledge? Surely I spoke of things I did not understand, things too wonderful for me to know. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. You said, Listen now, and I will speak. I will question you, and you shall answer me. My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Le digo yo al Padre, yo quiero llegar a esa dimensión. Yo no quiero oírte, yo quiero verte, porque eso me va a transformar y me va a llevar a esa dimensión que yo esta vida la voy a transitar, porque es mi realidad, pero no es mi verdad, porque la verdad me va a llevar al mundo del Espíritu. La verdad va a hacer que yo transmita la verdad que hay en mi corazón, que es Jesús, y esa verdad va a transformar vidas. Porque todos pasan por un proceso y se aferran a esto, pero esto no es, porque si usted ve, la vida es efímera y pasa por un lado. And just as Job said, he says that now he had heard of him, but now his eyes had seen him, meaning that in this, when he would go into prayer, he finally was able to see God even through prayer, not only just hearing him. And that's why we have to go through this earth. This is our truth, but this is not our reality. We have to move through here, through this earth, but knowing that we can transcend into the reality with God. Acuérdate que Job siempre hacía sacrificios por su familia. Remember, Job always did sacrifices for his family. Cuando pasó todo ese proceso, and once all that process had passed, él entendió y dijo, yo solamente te oía. He finally understood. He said, I only had heard of you. Por eso cuando venía a veces a la iglesia, me aburría, me dormía, sentía cansancio. That's why sometimes when I would come to church, I would get bored, I'd fall asleep, or I'd get tired. Perdóneme, pero yo anhelo eso. Yo empiezo a entender, si yo voy allí, Señor, yo quiero encontrarme con tu dimensión, porque si yo empiezo a vivir este mundo espiritual, lo voy a terminar de donde yo un día vengo. And that's why we have to understand, I understand that I say, Lord, I want this. When I come into church, I want to be able to feel you, to experiment you. Tu tiempo de oración es muy importante. So your time of prayer is very important. El segundo punto es, tu tiempo de oración es importante para tu familia. The second point is your prayer time is important for your family. ¿Cuántos de aquí no desean que la familia conozcan esta verdad? How many of you here would wish that all your family would know the truth? Si tú la tienes, la Biblia dice que si esa sangre se va a correr por cuenta tuya y vas a tener que rendirle cuenta a Dios. And if you have the truth, the word of God says that if that person ends up dying without knowing the truth, that's literally, it's on your hands, it's your fault. Tu tiempo de oración es muy importante porque te sumerges en ese mundo del Espíritu que atraes al Espíritu Santo para que vaya a transformar el corazón de nuestros familiares. That time of prayer is very important because you submerge yourself into the Spirit so you can attract the Spirit, and that way you can transform your family. Tú no lo vas a cambiar hablándole todo el tiempo de Jesús. You're not going to change them just speaking to them all the time about Jesus. Pero tu oración sí. But your prayer will. Porque la oración va a mover al Espíritu de Dios. Because your prayer will move the Spirit of God. Porque es el Espíritu que convence de pecado, justicia y juicio. Because it's the Spirit that convinces of sin, of justice and justice. Tú estás aquí fue por fruto de oración de otros. You are here because of the fruit of others. Pero que te trajo a este lugar a la presencia de Dios fue el Espíritu Santo. But the one who brought you to this place was the Holy Spirit. Por eso es muy importante tu tiempo de oración para la familia. That's why it's very important your time of prayer for your family. Mira lo que dijo Job en 42:11. Let's look at Job 42:11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro.
All his brothers and sisters and everyone who had known him before came and ate with him in his house. They comforted and consoled him over all the trouble the Lord had brought on him, and each one gave him a piece of silver on a gold ring. Acuérdate que cuando uno está sumergido en esa presencia, uno va a recibir mucho ataque del diablo. But also remember, when you are submerged in that presence, you're going to also receive a lot of attack. Porque si el diablo no te ataca, because if the devil doesn't attack you, es que no estás dentro de la presencia de Dios. That means then that you're not in the presence of God. Se está practicando una religión. You're practicing your religion. Porque uno tiene que incomodar al diablo. Because we need to make the devil uncomfortable. Él tiene que temblar que llegó un hombre y una mujer de Dios. He needs to tremble and know that a man or a woman of God has come. Y la familia es importante. And the family is very important. Ellos pueden ver que estás pasando a veces por un proceso duro. They might see that you're going through a hard process. Pero lo estás pasando delante de la presencia de Dios. But you're passing through that process before God's presence. Estás pasando tu proceso en la presencia de Dios. You're going through your process in God's presence. Estás pasando por un momento difícil en la presencia de Dios. You're going through a difficult moment through the presence of God. Pero ahí te está levantando tu corazón. But there he's lifting up your heart. Tu espíritu. Your spirit. Para que sea un espíritu que transforme vidas. So that it can be a spirit that transforms lives. Porque estás sumergido en su presencia y la oración es importante para cambiar ese entorno tuyo. Because you are submerged in that presence and prayer is very important to change, transform you. Y sigue clamando y sigue sumergido en la presencia de Dios. And you keep crying out and submerged in God's presence. Diles, Padre, yo no voy a ver a mis familiares perdidos. Say, Lord, I'm not going to see my families be lost. Yo no voy a ver a mis hermanos, papá, mamá, que se vayan de esta tierra sin conocerte. Yo no lo voy a permitir, Señor. Lord, I'm not going to allow that my mom, my brother's families not leave this earth without knowing you. Y aunque la familia tuya te digan que tú eres un religioso, and even though your family may say to you you're religious, que te lavaron el cerebro, that they brainwashed you, que dejas de disfrutar las cosas de este mundo, that you stopped enjoying the things of this world, y aunque ellos mismos te ataquen, and even though they might attack you, tú sigues de rodilla en la presencia de Dios, you continue on your knees in God's presence, diciéndole, cambia mi familia, cambia su corazón, quita ese corazón de piedra, pon un corazón de carne, transfórmalo, Dios, que la verdad venga sobre ellos. Change my family, transform them, remove that heart of stone and put a heart of flesh, come over them and transform them. Porque tu oración, sumergido en la presencia de Dios, vas a salvar tu familia. Because your prayer submerged in the presence of God through prayer is going to save their lives. Y un día ellos van a venir a servirte a ti. And one day they are going to come to serve you. Y van a ver en ti un hombre y una mujer de Dios. And they will see in you a man and or a woman of God. Y van a decir, lo que tú tienes es a Jesús, un espíritu superior. And what they will see in you, they will see Jesus, a superior spirit. Y si algún día te vas de esta tierra, un día vas a ver cómo van a llegar al cielo. And the one day, well, the day that you leave this earth, you will see them one day also reach heaven. Pero tu tiempo de oración es importante para tu familia. But your time of prayer is very important for your family. Si los pierdes, ¿para qué lo vas a llorar? So if you lose them, if they died, why are you going to cry for them? Pero si los pierdes físicamente, tú sabes que tú mismo en oración lo llevaste al mundo del espíritu. But if the moment that they die, then you know that your prayers had taken them to the spiritual world. Entonces están viviendo en su eternidad con Dios. And you know that they're living their eternity with God. Amén. Tercer punto. Tu tiempo de oración es importante para salvación de otros. Your time of prayer is also important for the salvation of others. Mire lo que dijo Job 42:8. Ahora pues, tomemos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecedle holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud. Solamente a mi siervo Job voy a escuchar.
I will only listen to my servant Job. ¿Cuántas personas allá afuera están caminando sin Dios? How many people out there do you see walking without God? ¿Cuántas personas allá afuera le han dado la espalda al Señor? Or how many people out there have given their backs to the Lord? ¿Y cuántos allá afuera vituperan el nombre de Jesús? Or how many out there use the name of God in vain? Pero al único que Dios va a escuchar es tu oración. But the only one that God will listen to is your prayer. Por toda esa gente que está ya perdida. For all those people out there who are lost. Escúcheme. Quiera escuchar usted o no esta noche. Esa es su decisión. Eso es cosa suya. Yo no voy a ser igual. I'm not going to be the same. This is up to you if you just want to hear a no tonight. Porque es nuestra responsabilidad salvar a otros. Because it's our responsibility to save others. Escuche lo que se está predicando allá en Panamá. Listen to what's being preached in Panama. Usted no puede seguir igual. You can't continue the same. Porque amaneció y encontró que el vecino se murió. Because you woke up the next day and then you find out your neighbor died. ¿Usted le habló de Jesús? Did you speak to them about Jesus? ¿Usted le dijo el que tenía dentro de usted? Did you speak of the one that you have in you? ¿Usted habló en su trabajo de Jesús? Have you spoken in your job where you work to your fellow employees? ¿O usted oró bastante por él? Or did you pray a lot for them? Allá gente necesita tu tiempo de oración. There are people out there that need your time of prayer. Cuando el evangelio sale, tenemos que ir impregnado de la gloria de Dios para darle de eso a otros. When we go out to the gospel changes, we need to go filled up with the presence of God so we can bring that to others. Para que sea el Espíritu Santo aclarándole su mente y su corazón. So that the Holy Spirit be the one clearing their minds and their hearts. Para que ellos puedan disfrutar de la presencia de Dios. And then that way they can enjoy the presence of God. Tu tiempo de oración es muy importante para otros. Your time of prayer is very important for others. Porque no es solamente llegar aquí un miércoles, un domingo y ya salgo a realizar mis quehaceres matutinos. It's not enough just for you to come here on a Wednesday or a Sunday and then go and do your daily things. Y llegar aquí otra vez un miércoles y un domingo y tata. And return here once again a Wednesday and a Thursday again, same thing. No. Si la vida del espíritu es un mundo de reino. The world of the spirit or the life of the spirit is a world of the kingdom. Y siempre recuerda, esa no es tu verdad porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. And remember that this isn't your truth because Jesus said, I am the truth, the way and the light. Jesús nunca dijo, yo soy el camino y la realidad y la vida. He never said, I am the way and the reality in life. Esa es tu realidad. This may be your reality. Tú verás cómo llegas a ese mundo del espíritu y empiezas a transformar tu entorno, porque el único que lo va a hacer es el Dios de la gloria. But you have to see how you get into the world of the spirit and have that change your life. Acuérdate, un solo hombre revolucionó el mundo. Un solo hombre. Remember, one man revolutionized the world. Just one man. Y fue Jesús. And that was Jesus. Porque iba en la presencia y estaba siempre en la presencia de Dios. Y él salía y enfrentaba a un mundo religioso, un mundo tradicionalista y un mundo político. Jesús se enfrentó a todo eso. Because Jesus went in the spirit. He confronted everything in the spirit through God's presence. Confronting everything out there, a world that was religious. Y Jesús venció. And he won. Amén. Ese es tu mundo. Tu mundo es espiritual. That's your world, the spiritual world. Esto lo vas a entregar. This body you're going to give it one day. Hablaba con Brian, que me decía anoche en Casa de Luz que le ha tocado ir a reparar los cuartos fríos de los hospitales. Yes, y a ese le tocó uno. Last night in the House of Prayer, speaking with Brian, he had to go some work in the cold room in this new hospital they're building, and they had to go into the cold rooms. That's where they put the dead bodies. Me dice, es como tétrico porque ahí están esos manes acostados. But he's actually seen in other hospitals where they've seen the dead bodies. De veras, eso están así, eso es, uy, eso le da uno una cosa tremenda. And that must be really tremendous to see a dead body there.
tienen que entrar con máscara porque se siente. A veces que le echan tanta cosa, pero se siente. That even though they have all these chemicals on them once they're dead and it's cold, but you can still smell. You have to wear masks. Le digo, ese es el cuerpo humano. Es una carne que si la dejas ahí se pudre. And I told him, well, yeah, that's a human body. It's flesh, and if you leave it there, it's going to rot. Digo, eso es lo que tú estás viendo. That's what you're seeing. ¿A dónde está el alma y el espíritu de esa persona? But where is the soul and the spirit of that person? Porque es un día va a ser enterrado. Because one day that body is going to be buried. Se va a volver polvo. And it will become dust. ¿Era la verdad de él? Was that their truth? La verdad era el alma y el espíritu. Their truth was their soul and their spirit. El espíritu vuelve a Dios, pero tu alma, que Dios, que Jesús vino a reconciliarla, a rescatarla, a dotarla al cielo. The spirit goes back to heaven, to God, but your soul is the one that has to be going to reconcile with Christ. Allí todos van a terminar. Everyone will end up there one day. Y se van a dar cuenta que un día nos vamos a encontrar con nuestra verdad cara a cara, y era el mundo del reino, el mundo del espíritu. But one day we'll realize we'll be face to face with Jesus, that eternal kingdom. El cuarto punto es, tu tiempo de oración es importante para la tierra que estás pisando. The fourth point is, your time of prayer is important for the earth you're standing on. Si nosotros no oramos para cambiar esta nación, if we don't pray to change this nation, Dios lo puede hacer. God can do it. Pero ¿por qué nos ha escogido a nosotros? But why has he chosen us? ¿Por qué nos ha traído él a su presencia? Why has he brought us into his presence? ¿Por qué nacimos de nuevo y nos plantó en esta tierra? Why are we born again and we're here on this earth? ¿Para que vivamos en ella? On this land, what, to live just ¿para to que live le saquemos it? Provecho a ella? Just to use it? ¿Solamente para que prosperemos de ella? Or just so that we prosper from it? ¿O te puso aquí pisándola para salvarla? Or did he put you here so that you can save it? Quieras o no, aquí están creciendo tus generaciones. Whether you like it or not, your generations are growing here. Y quieras o no, allá afuera el diablo está con toda su artillería, porque sí, también él es espíritu. And whether you like it or not, the devil is also out there with all of his armies, because he is also spirit. Y ningún ser humano va a poder enfrentarse al diablo humanamente. And no human can confront him humanly. Menos tus hijos. Not even your children. Porque esta generación es la más sensible a los ataques del diablo. Because this generation is the most sensitive to the attacks of y si the no devil. Le das a entender que el único que le puede hacer frente a eso es en el mundo del espíritu, es el Espíritu Santo. Because, and if you don't understand that the only way to confront them is through the world of the spirit, y que ellos se sumerjan en la dimensión de Dios, and that you have to be submerged in God's dimension. Si ellos no llevan ese entendimiento, el diablo los va a volver papilla. If you or they, your children, don't have that understanding, then the devil will just destroy them. Esta tierra necesita de tu oración. This earth, this land needs your prayer. Esta tierra no necesita que tú la explotes, sino que esta tierra necesita que tú ores para cambiarla y transformarla. This earth doesn't need you to exploit it, but that you pray so that it changes. Tu tiempo de oración es muy importante. Your time of prayer is very important. Para que Canadá se llene de la gloria de Dios. So that Canada can be filled with God's glory. Tal vez, no sé, si te parezca muy poco lo que te digo o te parezca muy aburrida esta prédica. I don't know what you might think of this preaching. Pero te digo que a mí el Espíritu me está enseñando a caminar en su presencia. But I tell you that the Holy Spirit is teaching me to walk in his presence. Porque yo no voy a permitir que mis hijos, el diablo los envuelva en droga, en prostitución y alcoholismo. Yo les estoy diciendo que el mundo de ellos pertenece al mundo del Espíritu. Ellos tienen que moverse en el Espíritu. Estudien,
trabajen, realicen las cosas que tengan que hacer terrenalmente. Esa es su realidad, pero nunca va a ser su verdad. La verdad es Jesús en ellos, la verdad es el mundo espiritual, la verdad es el reino, la verdad es que un día van a regresar donde ustedes vinieron un día, y un día van a ser conocidos como fueron conocidos, no como el mundo se veía, no como ustedes se veían, no como la familia lo veía, no como ese sistema lo veía, era como Dios lo veía a ustedes. And I tell my children that they also have to know the ways of God, that out there the world, what the devil offers them is only to destroy them. That's why they need to know how to fight against these works of the enemy. They have to study. We are in a reality. They have to study. They have to prepare themselves while we're here on earth. But also the world of the spirit is different. They have to also go and learn about that spirit with God, in being in God's presence. No sé si te conformas con ver a Canadá que se sumerja día a día en droga, en prostitución, que jóvenes se pierdan cuando salimos al evangelio cambia, ver esos mismos jóvenes inyectándose delante de nosotros. No sé si te conformes con eso, pero yo no, y sé que el evangelio no, sé que los muchachos no se conforman, quieren más jóvenes transformados en la gloria de Dios. Yo quiero ver mis hijos sumergidos en la presencia de Dios. Yo los pude haber dedicado tiempo al deporte, tuve la oportunidad de hacerlo, pude haber les enseñé otras cosas, llevarlo a esto, pero yo cogí la mejor parte y era tenerlo dentro del mundo, del espíritu, del reino, porque sabe que eso nadie se lo va a quitar, nadie le va a robar eso a mis hijos, amén. Y el día que yo me vaya seguirán tomados de la mano de Dios y ellos van a entender que su verdad es Jesús, su verdad es el espíritu, su verdad es que ellos se sumerjan ahí día y noche. And I don't know about you, if you're just conformed with the world, how our youth, the youth of this world is going, just into drugs and all these things that the world offers them. We have to understand that as parents, we have to bring our children into also God's kingdom. Yes, our children, they do sports. We have to, in this reality that they live in, they do sports. They do things like that, extracurricular activities. But also we have to teach them to go into, submerge into the kingdom of the Lord. So that way they can also be prepared to fight against the works of this world. Mira lo que dice en 2 Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, su nación, la que están pisando, porque mi pueblo se humilla, se doblegan delante de mi presencia. 2 Chronicles 7:14 says, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and I will heal their land. El nombre de Dios es invocado en esta casa, pero nos doblegamos ante su presencia. The name of the Lord is called upon this place, but do we also bend over in his presence? Aquí dice, si buscaren mi rostro. Here it says, if you seek my face. ¿Usted ha visto el rostro del Señor? Have you seen God's face? Porque él dice que si buscare mi rostro. Because he says, if you seek my face. Si yo vengo en el mundo tangible y vengo con una rutina religiosa y me siento ahí, lo que voy a ver aquí es un grupo de alabanza que adoran a Dios, un hermano que ora, un pastor que predica, y eso me conformo y salgo igual. If I live in a tangible world and I just come here thinking that I come in the spirit and I see people up here just singing and I see a man here preaching and I'm conformed with that and then I leave. Y cuando salga allá afuera, se va a volver a enfrentar con esos mismos problemas que usted ha vivido toda una vida. And once you go out there, you leave, you will confront once again those same problems that you're living daily. Tu tiempo de oración es muy importante para Dios. Your time of prayer is very important for God. Si no doblegamos nuestro espíritu delante de Dios para que esta carne se someta al espíritu de Dios, no vamos a ver el rostro de Dios. Vamos a ver el rostro de la religión. If we don't bend down in the spirit, we go down in our spirit to seek God, and we don't submit our flesh to it, then we will never be able to see God's face. Y desafortunadamente siempre vamos a venir con esos rostros tristes y llenos de problemas. We will always come with sad faces filled with problems. ¿Sabe qué me está enseñando Dios? Yo tengo los mismos problemas que usted tiene también.
You know what God's teaching me? I have also the same problems you might have. Todos tenemos que pagar biles, pagar esto y lo otro. Todos los tenemos que hacer. We all have bills and debts to pay. Se lo digo delante de Dios, a mí ya no me preocupa eso. And I tell you, I don't even worry about that anymore. Porque si un hombre que fue famoso lo tuvo todo y se fue y no marcó una huella en cuestión de espíritu, ¿cómo yo me voy a preocupar por algo que es pasajero, algo que es terrenal, y no me voy a preocupar por el mundo del espíritu, que dice el Señor que al que perseverare le dará la corona de la vida? Esa es mi verdad. Yo quiero estar allí, yo quiero sumergirme allí, yo quiero volver donde un día salí, ¿me entiende? Del espíritu, man, de Dios, del Espíritu Santo. Porque Dios, déjeme decirle, que cuando dijo que a usted, le dijo a los discípulos, a usted les conviene que yo me vaya porque les enviaré un consolador. O sea, el Espíritu Santo, él mismo nos lleva a la presencia del Padre y te hace ver tu verdad y te dice, tú eres espíritu. Solamente estás metido en un estuche para cumplir una cosa terrenal donde yo me voy a manifestar en el amor mío, porque tienes una misión que cumplir en la tierra, un propósito mío. Pero acuérdese, no es su verdad. So remember, this is not our truth. Yes, we live in a world where we are surrounded by circumstances, problems, situations, and but we can't let those circumstances overcome us. We have to also be more worried or preoccupied about our spiritual life, seeking God more, looking more into prayer, wanting to change and be worried more about our spiritual lives. But as we do that, then we won't worry as much as for the earthly things. Una hermana me preguntó y me dice, bueno, si uno ora por un enfermo grave y se muere, pero usted está declarando la palabra que por su llaga el Señor nos sanó y la persona se muere, ¿qué pasó? So someone asked me one time, what if you pray for someone who's sick and you pray, you declare that the blood of Christ over them, that they are healed, but they end up dying? What happens? Le digo, una cosa es que tú oras lo que está en la palabra en el espíritu. And I tell them one thing is what you pray in that's what's in the word in the spirit. Pero yo no puedo ir contra los designios de Dios. But I can't go against what God's purposes are. Le plació llevárselo, se lo llevó. Maybe. Pero yo declaré la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es espíritu. Maybe he wanted to take him, and I can't go against God with that because God's word is spirit. El designio de Dios es que en el espíritu me lo llevo, es mío. God's design is that I will take him in the spirit because he's mine. ¿Y qué pasa que a través de eso traiga otra sanidad a otros? And what if through that it brings healing to others? Porque Dios obra de maneras que nosotros no entendemos. Because God works in mysterious ways that we don't understand. Vamos con el quinto. Now let's go with number five. Tu tiempo de oración es importante para el oficio que el Señor te ha dado. Your time of prayer is important for the job that the Lord has given you. Acuérdate que lo que desempeñamos en la iglesia son oficios que Dios nos ha dado. Remember that what we develop here on in church are things that God has given us. Lo importante es, ¿estás orando para que Dios te lleve en esa dimensión y hacerlo bien? The important thing is that are you praying and asking God so that you can do that job, that duty well? Yo a veces le pregunto a Dios, a mí se me nombró diácono. For example, I even asked God, I was named a deacon. Le digo Dios, bueno, ¿cuál es la función del diácono? So I asked God, okay, what's the function of a deacon? Porque yo me siento igual sirviéndole a Dios. Because I feel the same just serving God. Con un título o sin eso, pues igual sirviéndole a Dios, lo hago con amor. With this title or not, I'm the same for God, and I do it with love. Siempre lo que hago es tratar de hacer lo mejor para él. And what I try to do is do the best for him. Porque no importa que a veces lo que uno hace no le agrade a otro. Because it doesn't matter that what you do, might not please others. Lo importante es que le agrade a Dios que uno lo está haciendo en un mundo diferente. The important thing is that you're pleasing God when you do it in a different world. Y en un espíritu diferente. And with a different spirit. Tu tiempo de oración es importante para lo que Dios te asignó. Your time of prayer is very important for what God has assigned to you. En el reino de Dios. In his kingdom. Tienes que orar
para llegar a esa dimensión sobrenatural de la iglesia. You need to pray so that you can get to that supernatural place in the church. Tenemos que orar para cambiar ese destino de nuestras vidas. We have to pray so that we can change that destiny for our lives. Tu tiempo de oración es muy importante. Your time of prayer is very important. Para lo que Dios te ha asignado. For what God has assigned to you. Porque tú no le estás rindiendo cuentas a una iglesia ni al pastor de esta casa. Because you're not giving this all or surrendering it all to the church or either to the pastor of the house. En el mundo del espíritu, Dios te lo asignó. In the spiritual world, God has assigned it to you. Yo decidí, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Dios. I decided, just as Joshua said, that my house and I will serve the Lord. Y yo les estoy transmitiendo lo que el Espíritu me ha dado a mí. And I'm transmitting to you what the Spirit has given to me. Lo único importante en nosotros, en nuestra vida cristiana, es la oración. The most important thing in our Christian life is our prayer life. Si tú no mueves el corazón de Dios, vamos a seguir igual. If you don't move God's heart, then we're going to continue the same. Estas prédicas les va a parecer como aburridoras. These preachings might seem boring. Pero yo estoy sintiendo algo diferente y no porque lo estoy aquí llevando. No. But I'm feeling something different, not because I'm here bringing it. Y yo le voy a sacar gusto con todos los hermanos que van a estar aquí presidiendo la palabra. And I'm going to be happy with porque all the brothers that are here listening. Yo vengo a escuchar a Jesús. Because I have come to listen to Jesus. Para mí nunca esto va a ser aburridor. For me, this will never be boring. Yo no voy a seguir siendo igual. I'm not going to continue being yo the quiero same. Llegar a otra dimensión. I want to get to a yo quiero llegar dimension. A otro nivel de gloria. I want to get to a higher level of a mí glory. El Espíritu me dijo la oración. Tienes que conocerme a mí. The Holy Spirit told me you have to know me. O si no, tu vida va a seguir igual, sentado en una silla, ahí sentado, haciendo las cosas que en realidad tú crees que me estás agradando a mi corazón. Solamente te miro como un hijo muy pasivo, ahí sentado, y yo necesito un mundo que salvar, una tierra que conquistar y una generación que levantar. Es tu decisión si sigues como estás, cansado, triste, que tengo que hacer esto. Yo decidí no entrar eso. Por eso papá Naón es estricto y dice, un día un hermano le dijo, papá, usted está cansado, y casi lo saca a patadas de la iglesia. Digo, cansado estás tú, porque no ha permitido que su alma se agobie con cosas de afuera. ¿Entiende? We can't come here to church and always just sit here in like a regular service, and we have to understand the Holy Spirit wants us to go into a higher dimension, a higher level with Him. We are here, aren't here just to warm up a seat. We are here to be developed and to go out there to save those who need to be saved. Si el Espíritu le puso esto a papá de nombrarnos a nosotros como diáconos, lo voy a hacer para Dios. Le voy a dar la medida al reino y la talla a este ministerio. And if our spiritual father has given us that name as deacon and deaconess, then we are going to do it. We do it all for God, and we're going to do it to our highest level. Y en mi oración siempre le digo, yo y mi casa somos una bendición a la asignación donde nos pusiste a crecer. Somos una bendición. And in my prayers, I always say that my house and I are always a blessing in the where you have assigned us to be. We are a blessing. Y así siempre lo voy a seguir declarando. And I will always keep declaring it that way. Y siempre daré mi servicio lo mejor a ustedes. Siempre lo haré en lo que yo pueda, lo haré, y lo haré con excelencia, y lo haré porque lo hago para mi Señor, para mi Jesús, en el nombre de Él, porque un día vamos a estar con Él, ¿me entiende? Un día vamos a estar con Jesús. And my service to you will always be will be pleasing with all my heart, because I know that I do it for God, and I know that one day that we will all be in God's presence. Timoteo, 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de qué? De la verdad. 1 Timothy 3:15. If I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and the foundation of the truth. Conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y columna y baluarte de la verdad, no de tu realidad, porque la iglesia no es una realidad, es una verdad. The church is not a reality, it's a truth. Es la iglesia del Dios viviente. It's the church of the living God. Y tú y yo somos la iglesia.
And you and I are the church. Tú eres la iglesia del Dios viviente. You are the church of the living God. Tú contienes lo sobrenatural de Dios. You contain the supernatural of God. Tú no eres lo que tú dices que eres. You are not what you say that you are. Tú no eres lo que tu espíritu dice que sos. You are not what your spirit might say that you menos are. Tu alma. Neither your soul. No es lo que te está diciendo en este momento en los oídos. It's not what it's telling you right now in your ears. Es lo que el espíritu dice lo que tú eres. It's what the spirit says what you are. Y día vas a estar en la presencia de papá. And one day you'll be in the presence of the Father. ¿Cuáles fueron tus frutos en la tierra? What were your fruits on earth? Te planté en un lugar a crecer. I planted you in a place to grow. ¿En qué dimensión te movías? And what, where, which dimension did you move in? ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a Juan, ¿de qué espíritu sois? Remember when Jesus asked John, what spirit are you? Yo soy del Espíritu Santo. I am of the Holy Spirit. No sé ustedes. I don't know about you. El sexto punto dice, tu tiempo de oración es importante para cambiar tu situación financiera. Number six point is, your time of prayer is important to change your financial situation. Yo tenía muchos problemas financieros. I had a lot of financial problems. El hermano Efraín fue un día a mi casa a darme asesoría en las finanzas. Muy buena, y la he puesto en práctica. Our brother Efraín even came to my house to give me some financial advice. Very good work. Hoy, gracias a Dios, he salido de mis deudas porque me dediqué a la oración, a buscar su rostro, a decirle, Padre, esto a mí no me va a preocupar. Lo entregué todo en el mundo del Espíritu. Me sumergí en su presencia. Nowadays, I can say I don't have, I've been coming out of my debts because I've learned to go into prayer into this and bring it all before God. Si Él fue capaz de cambiar mi vida y sacarme de esas tinieblas al mundo del Espíritu, ¿cómo no va a ser capaz de cambiar una situación difícil que yo pase en esta vida tangible y pasajera? If one day He was able to take me out of the world where I was and bring me into His presence to live in His world, how will He not be able to take me out of these situations that I'm in? Usted quiere cambiar su situación financiera, sumérjase en el mundo del Espíritu, porque da el poder para hacer las riquezas. Todo eso viene de Dios, porque el que prospera viene de lo alto. La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. La que te da el hombre te puede desvestir en la calle, te lo puede quitar, pero la que da Dios es poderosa, son riquezas en gloria. Te sumergirá en la profundidad de su espíritu para que esas riquezas sirvan para bendecir a otros, porque vienen de Dios. If you want to come out of financial problems and submerge yourself into prayer and seek God, and He will show you and guide you what to do and how you can come out of those depths and go into His glory. Tu tiempo de oración es importante porque te sumerges en el mundo del espíritu, y ahí Dios conoce tu corazón, ahí Dios conoce tu situación, y empieza a cambiar ese entorno tuyo. Empezó a cambiar nuestra situación financiera en la casa. That's why it's important to go into prayer, because you submerge into the Spirit, and there God in turn will guide you and show you, and He will give you advice, and He will even put the right people. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. James 5:7 says, be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring. En mi tiempo de oración, en su presencia, in my time of prayer, in His presence, me envolvida con su amor y su paciencia. He fills me with His love and His patience. Y me dice, está quieto y espera mi salvación. And He tells me to wait, be still and wait for my salvation. Y no que esté quieto sin hacer nada. It is not to wait, to be still and not do nothing. Sino que no vaya a mover fichas donde el diablo coja ventaja y destruya lo que tú humanamente quieres hacer, y no esperas en el tiempo de Dios que la bendición te acobije, te abrace para sacarte de esa situación. He tells you to wait in His timing and not move in other timings where the devil can do certain moves on you and then try to destroy you. Cuando te sumerges en el mundo del espíritu, when you submerge yourself in the world of the spirit,
Dios se mueve a favor de sus hijos. God moves in favor of his children. Porque Dios no nos dejará avergonzado delante de nadie. Because God will never let us be put to shame before anyone. Tu situación va a cambiar. Your situation is going to change. En mi casa ya no dejamos de entrar deudas, no dejamos de entrar escasez, ni miseria, ni pobreza. Eso se acabó. Estamos en la abundancia de Dios. Vamos a encontrarnos con tu presencia. Vamos a deleitarnos contigo, Padre mío. Yo quiero conocerte. Yo anhelo conocer el mundo del Espíritu. Yo no quiero vivir como estos 20 años aquí, trayendo, sentándome, levantándome, siguiendo lo mismo. Esto ya no, yo ya no estoy para eso. Créame que sí, ya no estoy. Mi tiempo no es como el de un joven ya. Mi tiempo es un poco más corto. Tengo que hacer lo que Dios dice que tiene que hacer conmigo. Tengo que buscar su rostro. Tal vez seré como Abraham. That's why my time is very short now. I'm not a young man anymore. I have my age, but I have decided with my family, no more debts. We're not going to let no circumstances, no problems come into our home. And we know that we have to do this through prayer and submerge ourselves, seeking God, his face, so that he can guide us. Abraham lo puso a funcionar después de ser un hombre adulto. God put Abraham to work after he was an old man, literally. ¿Usted cree que Abraham no soñó cuando estaba joven tener familia? You don't think Abraham had dreams when he was a young man to have a family? Y otras cosas. And many other things. Pero Dios lo sacó de Ur de los Caldeos. Tenía 75 años cuando lo sacó. And he was 75 years old. Ya se la Biblia era. 75 years old when God took him out of the Ur of the Chaldeans. Y de ahí para allá mire todo lo que Abraham hizo y tuvo casi a los 100 años tuvo prole. And from those years on, look at what all the wonderful things God did with him. Y no había hombre más rico que Abraham. And there was no greater man richer than Abraham. Y no fue una joyita buena delante de Dios. He wasn't probably a good charm before God either. Porque él cometió errores. Because he did make mistakes. Pero supo estar en la presencia de Dios. But he knew how to be in the presence of God. Supo traspasar su realidad a su verdad, que Dios lo hizo amigo de él. He was able to pass from his reality to his truth, and God made him his friend. Y es tanto así que iba a destruir Sodoma y Gomorra y dijo, no le contaré a Abraham lo que yo voy a hacer porque él va a ser padre de muchedumbres. And even when he was going to destroy Sodom and Gomorrah, God said he wasn't even going to let him know, so that because through him he was going to be make him the father of many. No le contaré a mis hijos y a mis hijas lo que yo voy a hacer con esta nación de Canadá. No se lo voy a contar a ellos porque ellos son mis hijos, mis siervos, pero quiero que ellos sean mis amigos. God says that he even wants us to be his friends. We are his children, but he also wants us to be his friends. Wow, llegar a esa dimensión de decirme, de ser su amigo, eso es una dimensión muy grande. To get to that dimension where he says I'm also his friend, that's a great dimension. Pero no es imposible. But it's not impossible. Si cambiamos nuestra mentalidad. If we change our mentality. Tu tiempo de oración es importante. Your time of prayer is very important. Vas a cambiar tu entorno. You're going to change your surroundings. Tú no eres lo que tú dices que tú eres. You're not what you say you are. Esta no es tu realidad. Tu realidad es la que estás viviendo día a día, pero tu verdad es el mundo del espíritu. Nosotros somos espíritus con un alma metidos en un cuerpo para que tú tengas que cumplir lo que tengas que cumplir en esta tierra. Pero déjeme decirte que todo esto va a pasar y a quedar, pero la tierra, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, su verdad no pasará. Él es el eterno y glorioso. Yo quiero estar sumergido en su presencia, porque si yo disfruto de su presencia en este tiempo. This is not your reality. This is just like a passing by here on this earth. But with God, we know that we will be in his existence. Voy a disfrutarlo un día cuando pase a su presencia. But one day I'll be able to enjoy him when I pass into his presence. Y el séptimo punto. And the seventh point. Tu tiempo de oración es importante para la visión de esta casa. Your time of prayer is important for the vision of this house. Dice Habacuc 2 al 3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Y aunque tardare,
espéralo, porque sin duda vendrá y no se tardará. Then the Lord replied, write down the revelation and make it plain on tablets so that a herald may run with it. For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay. Qué bueno poder preguntarse, nosotros tenemos el espíritu de esta casa. It's good to ask ourselves, do I have the spirit of this house? Porque si tuviéramos el espíritu de esta casa, estaríamos llegando nosotros a otra dimensión y decirle, Padre, quiero llegar a donde tú me quieres llevar a mí. Quiero levantar las manos a este hombre de Dios. Because if we had the same spirit of this house, then we would get to the point of saying, Father, take me to a high level where I can lift up the arms of this man of God. Y ayudarle a cambiar esta tierra. And to help him change this land. No sé cómo está tu tiempo de oración. I don't know how your time of prayer is. Pero no puede ser una rutina religiosa. But it can't be a religious routine. No puede ser una rutina religiosa. It can't be a religious routine. Tiene que ser una intimidad con Dios. It needs to be an intimacy with God. ¿Conoces a Jesús? Do you know Jesus? ¿Conoces su intimidad? Do you know his intimacy? ¿Te da gozo llegar a este lugar? Are you happy when you come to this place? ¿O te da como cansancio, tristeza llegar a este lugar? Or do you get tired or feel sad when you come to this place? Porque si yo vivo mi verdad, yo disfruto mi verdad. Sea quien esté aquí, quien no esté, quien esté allí, yo disfruto porque yo sé que ustedes son del mundo del espíritu. Because if I enjoy my truth, then doesn't matter where I am, whether we're here or not, because we understand that we're all of the fruit of the Spirit. Disfruta la presencia de Dios. So just enjoy the presence of God. En tu oración, entras a esa intimidad de conocer su corazón, lo que hay ahí, lo que Dios dice que anhela hacer con nosotros. So when you go into your intimacy, do you go and you desire knowing of God what he wants or knows of us? O nuestra oración es como el drive-thru. Or do we have a drive-thru type prayer? Oro y ya pasó. I prayed in the past and that's it. Qué lindo llegar como esos hombres de Dios que día y noche están en su presencia. How nice it is to be like those men and women of God who are day and night in his presence. Que anhelan a Jesús. Who desire Jesus. Que anhelan estar con él. They desire being with him. Yo quiero a Jesús. I want Jesus. Yo quiero su presencia. I want his presence. Yo quiero servirle todo el tiempo a mi Jesús. I want to serve him all time. Yo sé Dios de dónde me sacó. I know where God has taken me out of. De mi realidad al mundo de la verdad. From my reality to the world of my truth. Yo estoy aquí por su verdad. And I'm here because of his truth. Por su sangre que es verdad. His blood which is truth. Por su reino que es verdad. His kingdom with his, which is y truth. Y por su iglesia que es una verdad, es un mundo sobrenatural. And his church which is truth, it's a supernatural world. Tu vida no es lo que tú ves ahí donde estás. Your life is not how you see it there where you see it. Donde te sientes cansado o aburrido por algo o preocupado por algo. Where you feel tired or bored or worried about something. Esa no es tu vida. That's not your life. Te vas a encontrar un día con Jesús. You're gonna find yourself one day with Christ. ¿Qué crees que vas a escuchar de él? And what do you think you're gonna hear from him? ¿Qué te va a decir, papá? What is daddy going to say to you? Estoy feliz porque estabas en la iglesia sentado escuchándome. I'm happy because I saw you sitting at church listening to me. ¿O vas a hacer lo que hizo Pablo? Or are you going to do what Paul did? Que todo lo tuvo por basura por ganarse a Cristo. Everything was for him was like dispensable just to have Christ. ¿Está el espíritu de esta casa en nosotros? Is the spirit of this house in us? Dejándolo todo. Leaving it all. Y dejando que Él se manifieste en nosotros. And allowing him to manifest himself in us. Juan dijo, quiero menguar para que tú crezcas. The Apostle John said, I want to just settle down so that you can grow in me. Desaparecer para que tú brilles en mi Jesús. I want to disappear so that you, Jesus, can glow. Yo no quiero llegar a esta casa y ser igual. Y hace 20 años lo mismo, machacando silla. I don't want to come back to this church the same as I was years ago.
Dios me puso aquí para transformar esta tierra. God put me here to transform this earth. Para transformar este entorno que estoy viviendo. To transform my surroundings that I'm living. Para levantar una generación con la visión de esta casa. And to bring up a generation with the vision of this house. Que le sirva a Dios. That serves God. Porque nuestros jóvenes no son del diablo, ni de la droga, ni de la prostitución, ni de la rebeldía, son de Dios. Because our children are not, do not belong to the devil or drugs or prostitution. Tenlo en cuenta. They're from God. Have that in mind. Tenlo en cuenta en tu mente y en tu espíritu. Tú no eres lo que tú piensas que tú eres. Have that in mind in your spirit. You are not what you think you are. Somos del mundo del espíritu. We are from the world of the spirit. Porque el espíritu no se pudre, el alma no se pudre, el que se pudre es este cuerpo. Because the spirit and the soul do not rot, what rots is this body. Porque el espíritu vuelve a Dios. Because the spirit returns to God. El alma es el que se deleita con Jesús. The soul is the one that enjoys being with Jesus. Y tu verdad un día, tu realidad un día quedará aquí, pero tu verdad va a llegar donde tú fuiste. Un día y donde siempre serás de ese reino maravilloso de la luz de Jesús. And your reality will stay here, but your truth will be in that presence, that presence with Jesus. Para terminar, lo que dijo Job, y a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quiero ver tu rostro, Dios. Moisés subió al monte y dijo, muéstrame tu gloria. Lo metió en Jesús, lo sumergió en Jesús y vio pasar las espaldas del Padre, del Dios de la gloria. Con eso le bastó para que brillara Moisés, y era la gloria de Dios en Moisés. Y cuando Moisés bajó, la religión dijo, cúbrete. La tradición dijo, cúbrete, porque no podemos ver tu rostro. Reflejas una gloria mayor, un Espíritu Santo que hay en ti. Cúbrete, Moisés. And just as to finish, just as Job said, that my ears have heard you, but now my eyes see you. Or just as Moses did when he went onto the mountain and he came down, he was filled with the glory of God. We have to be filled with that glory. We need to cover ourselves with that glory of God. ¿Tu tiempo de oración mueve a Dios? Does your time of prayer move God? ¿Tu tiempo de oración mueve a Dios? Does your time of prayer move God? Para cambiar tu familia. To change your family. Para cambiar a los que están allá sin Jesús. To change those that are out there without Jesus. Para la situación que estás viviendo. For that situation you're living. Tu tiempo de oración hace parte de esta visión de Dios. Does your time of prayer make part of this vision with God? Vienes con gozo a este lugar a decirle, yo vengo a ver tu rostro. Yo no vengo a ver un hombre. Yo vengo a ver a Jesús. Yo vengo a encontrarme con Jesús. Yo quiero a Jesús. Yo quiero su gloria, porque un día voy a estar en su presencia y yo quiero escuchar esas palabras. Ven, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo quiero a Jesús. Do you come here with desiring the presence of God, seeking him, wanting him to transform you and to be part of the vision of this house? Y yo quiero que mi oración cambie mi entorno. And I want also that my prayer change me internally. Y lo decidí este 2020. And I decided in my surroundings, I decided it this year 2020. Una nueva década para mí. A new decade for me. Y una nueva temporada. And a new season. Tu tiempo de oración. Your time of prayer. Si mueves el corazón de Dios. If you move God's heart. Cambiarás tu entorno. You will change your surroundings. Tu tiempo de oración es tu vida. Your time of prayer is your life. Es tu cristiandad. It's your Christianity. Tu tiempo de oración es Jesús. Your time of prayer is Jesus. No eres tú, es Jesús. It's not porque you. Jesús fue un hombre de oración. It's not you, it's Jesus, because he was a man of prayer. Él no solucionó nada en su carne, sino en el Espíritu. He didn't solve anything in his flesh, but in his spirit he did. Porque era el Espíritu Santo que hacía las cosas en Jesús. Because it was the Holy Spirit that would do the things through Jesus. No sé tú. I don't know about you. Pero he decidido cambiar. But I have decided to change. Y conocer a Jesús. And know Jesus. Y me estoy preparando porque le dijo que voy el otro año a la convocatoria, voy, pero no voy solo. Me llevo a mi esposo y me voy a llevar a mis hijos. Me lo voy a llevar. No sé lo que haya que pasar, qué hacer, pero yo estoy orando desde ahora. Pero voy a cambiar mi entorno. No va a ser igual. No va a ser igual. Tengo un hambre por su presencia. I have been praying even for next year.
that God will allow me to go not only myself to the convocation in Panama, but with my wife and my children. Tengo un hambre por lo que ese hombre de Dios trae a esta casa. Quiero comerme todo eso. Yo lo anhelo, yo lo deseo. Yo no sé tú, pero yo lo deseo. Y en mi tiempo de oración estoy cambiando esa dimensión para mi vida. And I have hunger and thirst for what God gives us through that man of God as well. What he gives us through him. And I want that for my life and for my generations. Si lo que traje hoy te movió en algo, quiero que pases aquí al frente y le digamos a Dios. Yo lo traje con lo que me dio el Espíritu. If what I brought moved you, I want you to come here forward.